¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de dos cascos que ustedes muy bien conocen en el canal. Estoy hablando del Bidwell Gringo y del Thor T1. Estos cascos que me han acompañado a lo largo de todas y cada una de las aventuras que han visto en este canal, tu canal de cabecera, Yadarta. Que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Por aquí abajo te dejo el botón. Además de que también te dejo aquí abajo los links a mis redes sociales, por si quieres seguir este proyecto completamente. Todos los spoilers en Instagram, todas las cosas virales en Facebook, y también estamos en TikTok. Así que pues comencemos con este análisis de, como pudiste ver en el título, vamos a hablar de poco más de un año con cada uno de estos cascos. ¿Realmente vale la pena tener un gringo? ¿Realmente vale la pena comprarte un Thor T1? Hoy lo vas a conocer de la mano de alguien que los ha usado por más de un año. Así que te invito a que te quedes y comenzamos. Pues bueno amigos, creo que antes de empezar un poco con mi experiencia de uso de tanto el Thor T1 como el gringo Bidwell, creo que es importante tener en claro que un casco es uno de los elementos más importantes del equipo de seguridad que tú puedes tener al andar en una motocicleta. Nosotros que somos amantes del motociclismo tenemos que tener en cuenta que un casco no nos va a durar para siempre. Normalmente la duración de vida de un casco de motocicleta certificado tanto por la certificación DOT como la S, su periodo de vida útil es de tan solo 5 años. Todo casco trae una etiqueta en el mes y el año en que se fabricó. Entonces tú a partir de esa fecha vas a poder saber cuánto tiempo le queda a tu casco. Yo por ejemplo compré mi casco gringo Bidwell en 2020. Lo compré a finales de 2019 y el casco fue fabricado en ese mismo año. Entonces, por ejemplo, el Bidwell gringo todavía me va a durar hasta 2024 más o menos. Todavía le quedan otros 3 años de vida útil. ¿Qué pasa si un casco ya caducó? Ya pasó más de esos 5 años. Pues bueno, básicamente lo que pasa es que el fabricante ya no te garantiza que tenga el mismo nivel de seguridad que cuando te pase, por ejemplo, un accidente dentro de ese lapso en el que el fabricante sí te garantiza que el casco va a soportar un golpe que él de un inicio te garantizó. Básicamente lo que se refiere es que conforme pasan los años, los materiales del propio casco, el refuerzo que viene por dentro de cada uno de ellos, se va deteriorando, se va gastando, entonces tiene un menor aguante a un golpe muy fuerte. Habiendo dicho lo anterior, comencemos con las noblezas, virtudes y también defectos de este Thor T1. En cuanto a las virtudes de este casco con las que cuenta, sin duda su mayor virtud es su estilo. En el aspecto estético es su estilo, su diseño, su pintura, la ergonomía que tiene, la enorme campo de visión que maneja este casco es bastante amplio. Tu campo de visión todavía te cubre un poco afuera del contorno de tus ojos, en comparación con el gringo Bidwell, que su campo de visión es un poco más reducido, pero ahorita vamos a ir para allá. Este casco lo que sí tiene es que es relativamente más delicado. Con este casco tuve un accidente, pero el accidente no fue conmigo, o sea, no fue yo caerme con el casco, sino que este casco yo lo puse aquí encima de la moto y se me cayó, y rodó como por varios metros, entonces se dañó. Ahorita les voy a mostrar un poco más a detalle cómo se dañó este casco. De ahí yo me sentí fatal, yo me sentí muy mal porque era uno de los cascos que más me gustaban y que más merecía cuidado por el tipo de pintura y el tipo de detalle que maneja en sí. Entonces, si tú tienes este casco, si te interesa obtenerlo, tienes que cuidarlo bastante porque pequeños pasones se le marcan mucho en la pintura de color. Igual acá, las raspaduras literal sobrepasaron, o sea, se marcaron bastante como si fuera la pintura de un coche. Entonces, como primera observación, cuida mucho este casco tanto por fuera como por dentro. Después, yo pues no tuve mucho cuidado tal vez al usarlo en el día a día, entonces yo provoqué que se dañara de la parte de aquí adentro. ¿Y cómo se dañó? Lo colgaba en el volante del casco, se iba deteriorando. Esta parte de aquí, como pueden ver, es muy muy delicada. Es una cubierta bastante delicada, entonces se daña muy, muy fácil. Igual en la parte de aquí atrás, creo que se le pasa a todos los cascos,
pero aquí conforme la fricción de que te lo sacas, te lo pones, entonces se va dañando la tela de aquí, al igual que la etiqueta también que viene aquí adentro, pues prácticamente ya se borró lo que decía, ya no alcanzo a ver lo que decía. De este casco sí no tuve mucho cuidado y ya no supe en qué año fue fabricado. Este casco lo compré antes que el gringo, entonces por mucho este casco debe ser 2018. Entonces todavía le quedan otros 2 años, 1 año y medio tal vez de vida garantizada, vida útil. Pero bueno, ahora bien, ¿recomiendo comprarte el Torque T1? Sí, definitivamente sí. Sí es un casco que te recomiendo comprar porque es, como te decía, su campo de visión es bastante amplio. Tiene certificación DOT y S. Tiene un diseño, aparte de un diseño, tiene, la verdad, es muy práctico. Tiene aquí salidas de aire, al igual que acá, tiene 2 y 2. Y el frente igual tiene 2 aquí y 2 aquí arriba. Además de que tiene el pin lock aquí, puedes intercambiar las micas por micas amarillas, humo, transparentes. El sistema de sujeción de este casco es por hebilla, quiere decir que es más seguro que el de broche. Entonces también es un punto muy a tomar en cuenta si te compras este Torque T1. También de los detalles a tomar un poco en cuenta es importante que tomes a consideración que se va a ir dañando también la parte de aquí por el mismo uso. Se va a ir dañando esta parte, este recubrimiento de, pues parece aluminio, no sé si sea aluminio, yo creo que sí, pero con la misma mica se va raspando, entonces pierde un poquito de, a pesar de que tú lo cuides mucho, aquí se va a empezar a raspar un poquito, al igual que, como te decía, aquí adentro el forro. Y también esta cubierta de aquí también es bastante delicada, así que te recomiendo mucho que la cuides porque se te va a empezar a pelar, como se ve aquí, no es mucho, pero sí se alcanza a percibir. Miren, aquí también. Ahora bien, ¿qué calificación le doy al Torque T1? La verdad es que le doy 10 de 10. Es un casco que me encantó desde que lo vi. Es súper cómodo. Ten mucho cuidado cuando lo compras porque las tallas... mide bien tu cabeza y ve bien las especificaciones antes de comprarlo, porque puede que te quede un poco grande o te quede un poco ajustado. Entonces ten mucho cuidado con eso. Te voy a buscar la tabla y te la voy a poner por aquí, la tabla de medidas de este casco y en cuanto a las tallas. Y como por último dato sobre este casco Torque T1, pues ¿cómo lo puedes modificar? ¿Qué tantos estilos tiene? Pues en cuanto a estilos, pues lo puedes usar con gafas, gafas oscuras, gafas claras. Le puedes intercambiar las micas, como te decía, por una color humo, una color amarillo. Entonces, pues son los estilos que maneja este casco. Ahora bien, pasemos a un casco de los que yo más había querido en la historia del motociclismo y que hace más de un año ya se me dio por fin tenerlo, y estoy hablando de este gringo Bidwell. Este casco que desde que yo lo conocí, desde que yo vi la marca, desde que yo vi el diseño, lo deseé tanto que, pues miren, llegó a la familia. ¿Por qué me gusta tanto este casco? En primera, porque le da un look totalmente acorde al estilo que me gusta, el estilo clásico del motociclismo. Creo que es lo que más me gustó. Me gustan mucho los tonos mate, no me gustan los tonos brillosos, no me gustan los colores muy muy llamativos como el verde, el naranja, el amarillo. Obviamente aquí pues tiene una combinación de naranja y amarillo, me van a decir, güey, qué pedo. Pero claramente son tonos bajos, entonces no se compara. Aparte, no son predominantes, pero bueno. ¿Por qué me gusta tanto este gringo Bidwell? Pues porque es muy... Le puedes poner mil y un looks a este casco. Te voy a mostrar aquí unas imágenes de todos los looks que yo le he dado, todos los accesorios que yo le he comprado y todas las formas que yo le he dado en vistas a este casco. Puedes ver, pues ahorita traigo una mica de burbuja reflejante, que de hecho es mi favorita,
aunque de noche pues no se ve tanto, creo que sí es como si trajeras lentes oscuros, pero por dentro se ve muy bien, en el día se ve espectacular y aparte de que te evita que te dé tanto el sol directo. Este casco, como les decía, fue fabricado en 2019, yo lo compré como a finales de ese mismo año, entonces todavía me va a durar como hasta 2024 más o menos. Tiene todavía un buen rango de vida útil, son 5 años, recuerda. Su sistema de aseguración es por hebilla, es igual que el Torque T1. Me decían amigos que son un poco más experimentados en el motociclismo, me decían que este sistema es un poco más seguro en el momento de un accidente porque el de broche se puede botar en un accidente fuerte. Entonces creo que este es ligeramente más seguro, al menos creo que no se te va a salir. Digo, no quiero hablar de cosas feas, pero pues en seguridad creo que es un poco mejor. Este casco cuenta con certificación DOT-IS. Aquí podemos ver en el interior de este casco que su forro es bastante un poco más esponjoso que en el caso del Torque. Y también el plástico interior también es ligeramente más grueso y de un material, creo que es un poco más resistente que el Torque. El Torque, la diferencia es que es un poquito más delgado de la parte de donde va tu boca. Entonces este tiene un poquito más de seguridad en ese sentido. Ambos cascos, sus forros son removibles para que tú los puedas lavar después de un tiempo que lo usas. Yo, por ejemplo, cada cuánto los lavo, los trato de lavar como entre 2 meses, más o menos cada 2 meses los retiro las esponjas, las lavo, las desinfecto, les aplico Odoban, que es un desinfectante para ropa. Ese elimina las bacterias y todo eso. Entonces ese es el producto que ocupo, además también agua y jabón. Desventajas de este casco es que su campo de visión, te lo voy a mostrar, su campo de visión es un poco más angosto en cuanto a la altura y también en cuanto al ancho. Te roba un poco más de visión, tienes que voltear un poco más para ver hacia un costado. Pero la verdad es que este casco tiene un look que si tu moto tiene algo negro, este casco la verdad es que se va a ver increíble con ella. Creo que tanto le queda a esta Loki 7 como a la Rocketman que también tengo. Entonces, pues este casco, en cuanto a calificación, yo le doy 10 de 10 también. ¿Por qué? Porque es un casco que tiene un look bastante minimalista, simplón tal vez, pero creo que esa es su magia, la simpleza. Y que te digo, lo puedes usar con lentes, lo puedes usar con micas burbuja, que hay infinidad de tonos. Le puedes poner aquí una visera y usarlo con gogles. También hay unas micas que son un poco más cuadradas. También se abrochan aquí a los botones que tiene este casco. Entonces, pues es un casco que cambia de look muy constantemente. Puedes traer, es como si trajeras muchos cascos, la verdad, por el look que puedes agarrar. Además de que muchos pues lo personalizan, le aplican un diseño, stickers, pintura. La verdad es que es un casco totalmente clásico. Ahora bien, vayamos a mi experiencia de uso personal con este gringo Bidwell. Pues la verdad, ya he realizado viajes con él. He usado viajes con gogles, lo he usado en viajes con micas burbuja. Creo que la mejor forma de usarlo para un viaje, creo yo, que es con una mica abatible, con la que tiene aquí el sistema, que va primero el sistema y después ya va la mica de burbuja. Creo que es la forma un poco más práctica porque si hace mucho calor ya nada más la levantas y puedes tomar un poco de aire, ver un poco mejor el paisaje. Lo puedes usar también con gogles, pero los gogles le entran, en viajes de carretera les entra mucho el viento por todos lados y cuando te entra mucho viento al casco se resume en que es ruido y pues de repente puede ser un poco cansado. Pero en lo personal creo que es un poco más, si me dieran a elegir entre cuál es mejor para usar en viajes y en ciudad, creo que es un poco mejor el Torque, porque su mica pues es abatible, ya la levantas, te pones unos lentes, luces genial y aparte te proteges. Este también, pero pues en este si le pones mica no la puedes levantar porque la mica se adhiere, entonces es un poco más práctico el Torque que el gringo, pero la verdad es que ambos son unos cascos impecables. Y como conclusión de este video enfocado en mi experiencia de uso de estos cascos, tanto el gringo Bidwell, tanto como el Torque T1, what the fuck. La verdad es que son
Mejores cascos no me pude haber comprado. La verdad es que quiero seguir creciendo esta colección de cascos. Ahorita mi tirada es comprarme un casco doble propósito. Y pues así me despido de este video que hicimos enfocado en estos cascos que uso. Por si a ti te interesa tanto adquirir el Gringo Bidwell como el Torque T1. Básicamente para eso se hizo este video, para ayudarte a conocer la experiencia de alguien que ya lleva más de un año con ellos. Creo que fue importante hacer el paréntesis en que un casco no dura toda la vida, sino que dura un periodo máximo o un periodo de vida útil de 5 años. Entonces creo que es un punto a tomar en cuenta, porque he visto que algunos venden sus cascos ya después de haberlos usado. Entonces, si vas a comprar un casco usado que te gustó bastante, pregunta si sabe el año en que lo fabricaron, para que tú te des una idea de cuánto tiempo de vida útil le queda a ese casco. Y pues sin más por el momento, me gustaría que me dejaras aquí abajo si tienes alguna duda, tanto de este casco como de aquel, o en general de las motocicletas o de algún tema relacionado con el motociclismo. Yo con mucho gusto te responderé. Y también si te gustaría recibir un saludo, porque he visto que muchos me preguntan: oye Darta, ¿por qué ya no mandas saludos al final de tus videos? Pues me gustaría que dejaras aquí abajo si te gustaría recibir un saludo en el próximo video, como se hacía al principio. Ahora sí, yo me despido, no sin antes agradecerte que hayas llegado hasta este punto del video. Ya sabes, si te gusta ese tipo de contenido del motociclismo al estilo Yadarta, me gustaría que te suscribieras al canal y también dejaras tu me gusta y activaras la campanita si no lo has hecho aún. Además de que también te dejo mis redes sociales también igual aquí abajo los links. Ya sabes, me encuentras como Ayam Yadarta o Yadarta. Y pues nada amigos, yo me despido, no sin antes pedirte que te cuides mucho, que cuides mucho tu salud, tanto la tuya como la de los que te rodean. Ya sabes, no te expongas mucho entre multitudes. Si vas a salir a rodar, trata de usar tu bandana o tu cubrebocas. Nos vemos, y ya sabes, si tienes alguna duda, déjala aquí abajo y la atendemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cascudos. Creo que también existe un tema bastante que yo lo pasé. Yo cuando compré este casco, la verdad es que no sabía cómo rayos abrochármelo. Entonces ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo. Pues bueno, te pones el casco y lo que vas a hacer, vas a tomar tu punta y tus dos hebillas. Las vas a pasar por ambas hebillas. Aquí están las dos. Ajustas a tu cuello que te quede sí ajustado, pero no tanto. Y vas a regresar la punta por en medio. Pasas por en medio y la sacas por la segunda. Y vas a poder ajustar, como te decía, ajustar a tu cuello. Y al final vas a abrochar aquí, listo, y así. No se te va a salir tan fácil el casco. El Gringo Bidwell.